En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. Monje benedictino, fue misionero de Cristo en Centroeuropa en el siglo VIII. Fue probablemente el misionero más grande de toda la Edad Media. Nacido en Inglaterra, llevó el Evangelio a los pueblos bárbaros asentados en extensas regiones de Alemania y también de Francia y Bélgica. Selló con su sangre la palabra de la fe. Fue martirizado en la actual Holanda, aunque sus reliquias reposan en la abadía de Fulda, en Alemania. Una vez más, ha habido intenciones que se piden para celebrar, por las que ofrecer esta misa, y en concreto por Abelardo, Nicolasa, José Luis y Conchita, matrimonio, Sor Carmen, Rufi, Gregoria, Goya, Alejandro, María, Marcelino, Raimundo, Escolapia Dolores, José Antonio, Salvador, Casimiro, sacerdote, Lisbona, Marcelina, Alberto, Benita, Tito, Pacita, Frank Ignacio, Manuel, sacerdote, Inmaculada, Miguel, Charo, Sara, Norberto, Cuqui y Juana. Y por los enfermos y el personal sanitario y otros personales de servicios por quienes se han pedido oraciones. Nosotros nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociéndonos ante el Señor pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Sea, Señor, el mártir San Bonifacio, nuestro intercesor, para que mantengamos con firmeza y profesemos con valentía en las obras la fe que enseñó de palabra y rubricó con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, me has seguido en la doctrina, la conducta, los propósitos, la fe, la magnanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos, como aquellos que me sobrevivieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones soporté? Y de todas me libró el Señor. Por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose ellos mismos. Tú, en cambio, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaban tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar.
Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Guardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Guardo tus preceptos y tus mandatos, y tú tienes presente en mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Una vez más, y como siempre, hemos aclamado, al finalizar las lecturas, palabra de Dios, palabra del Señor. Es decir, lo que acabamos de escuchar nos lo ha dicho Dios. ¿Y cómo es posible eso? San Pablo, escribiendo a Timoteo, discípulo suyo y que había sido compañero suyo en los primeros viajes misioneros, lo dejó como obispo en la comunidad de Éfeso. Y estando ya preso en Roma, desde allí Pablo le escribe esta carta que estamos leyendo estos días. Le está exhortando a vivir según todo aquello que aprendió desde niño y en concreto lo que ahora puede seguir leyendo en las Sagradas Escrituras. Y dice de ellas: pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y termina diciendo: toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar, etc. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta es la razón por la que las Sagradas Escrituras gozan de una apreciación tan grande en la Iglesia del Señor, como también ya la recibían en el judaísmo. De hecho, hemos visto cómo Jesús recurre a textos de la Sagrada Escritura, no solamente lo que hemos escuchado hoy, sino en otras ocasiones, para tratar de reconducir la fe judía que se estaba desviando hacia sus orígenes, es decir, la revelación de Dios. Las Sagradas Escrituras son, por lo tanto, como una gran carta que Dios escribe para contarle al hombre cosas importantes, no para darle lecciones de cosas que el hombre mismo con sus ciencias puede aprender. Dios no escribe o no nos inspira sus palabras ni para enseñarnos geografía, ni historia, ni cosas por el estilo, sino todo aquello que es importante para nuestra salvación. Por eso nos cuenta cuál es nuestro origen y sobre todo cuál es nuestro destino. Y nos cuenta también cómo es el camino para llegar a ese destino. Esta es la razón, insisto, por la que la Sagrada Escritura para un cristiano tiene que ser objeto de una especialísima veneración. Evidentemente, eso quiere decir que, aun cuando tengamos en casa una Biblia, su sitio no está llenándose de polvo en una estantería de la librería, sino que su sitio debería estar, sí, quizá en una librería, pero para ser utilizada
con mucha frecuencia. No basta con que escuchemos estos textos que selecciona la Iglesia para la liturgia de cada día. Deberíamos acudir a esa lectura de la palabra de Dios con mucha frecuencia para que lleguemos a familiarizarnos con ella. Y a través de esa familiarización, cada vez conozcamos o comprendamos un poco más lo que nos quiere decir el Señor. Teniendo en cuenta, eso sí, que quizá debamos estudiar un poquito, porque para entender la Sagrada Escritura o lo que Dios nos quiere decir, necesitamos darnos cuenta de una serie de cosas importantes. Dios se conforma a los modos humanos cuando habla, y de esta manera, pues, a través de los autores a los que ha inspirado, pues nos habla con distintos géneros literarios. Y ya sabemos que, por ejemplo, una novela no es lo mismo que un libro de historia. En el libro de historia se procura poner, por lo menos en nuestro tiempo, las cosas que realmente ocurrieron y tal como ocurrieron. En una novela es todo inventado. Pero eso no quiere decir que con una novela el autor no quiera decir nada y simplemente se dedique a entretenernos, ¿no? Quiere darnos un mensaje, quizá, hacernos ver lo importante de determinada virtud o lo terrible que es la corrupción o mil cosas. Pero lo hace a través de un género literario en el que no nos está contando una historia que realmente haya ocurrido. Pues así, también en la Sagrada Escritura tenemos que saber distinguir esos distintos géneros literarios para saber y descubrir qué es lo que nos está diciendo el Señor con cada relato. Evidentemente, hay muchos y muchas ocasiones en las que se nos cuentan cosas que realmente ocurrieron tal cual, en otras ocasiones no, son historias inventadas, el mismo Jesús lo hace, se inventa historias, las parábolas, para contarnos una verdad. El hecho de que Jesús nos cuente parábolas no quiere decir que nunca haya ocurrido que una mujer meta la levadura en medio de la masa para hacer el pan. Claro que lo hacen todos los días. Pero no está hablando de ese acontecimiento en concreto. Lo pone como ejemplo para que nos demos cuenta de la potencia que tiene en sí el Evangelio, que entrando en la gran masa del mundo puede hacer fermentar todo. Pero lo que nos quiere contar, pues en realidad no tiene nada que ver con la masa y con la levadura. Nos está hablando de otra cosa importante. Todo esto, insisto, es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender bien. Jesús, como acabamos de decir, recurre a una frase de la Sagrada Escritura para corregir la visión que de él tenían en su tiempo los judíos. Por una parte, estaban esperando al Mesías, pero notemos que Jesús normalmente no se deja llamar Mesías y desde luego él nunca se aplica a sí mismo el título de Mesías. Sobre todo leyendo el Evangelio de San Marcos nos podemos dar cuenta de cómo Jesús prohíbe a las gentes a las que ha curado, por ejemplo, que lo digan, que lo propaguen, por el peligro que hay de que entiendan mal su papel de Mesías, es decir, el ungido del Señor, el que estaba anunciado que iba a venir a salvar. Había bastante peligro de que entendieran mal el mesianismo. Por eso Jesús recurre a otros títulos para hablar del misterio de su persona. Y así, por ejemplo, uno de los preferidos de él es uno que no estaba contaminado, diríamos, con esa concepción equivocada de los judíos. El título es Hijo del Hombre, que aparece en el profeta Daniel. Pero aquí acabamos de escuchar un texto en el que Jesús se refiere a uno de los títulos que daban al Mesías, Hijo de David. De hecho, a Jesús le llamaron así en varias ocasiones. En Jericó, aquel ciego, o según otro evangelista, dos ciegos, empezaron a gritar a grandes voces, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Le estaban queriendo dar el título de Mesías, el Salvador. Cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en aquel asno, también le aclaman, Hosanna al Hijo de David. Pero Jesús aquí corrige el sentido de ese título. Hijo de David lo decían como queriendo decir que sería un
descendiente del rey David, para instaurar un reino triunfante y poderoso como lo fue en tiempos del rey David. Pero evidentemente ese no era el reino que Jesús traía. Y por eso aquí les dice, mirad, ¿cómo decís que el Mesías va a ser hijo de David? Pensad en esta frase de uno de los salmos del rey David. Dijo el Señor a mi Señor. Por lo tanto, David está llamando al Mesías su Señor. Por lo tanto, no puede ser hijo de David, descendiente suyo, por lo tanto, inferior a David. Si David llama al Mesías Señor suyo, eso quiere decir que lo reconoce como alguien más importante que él. De hecho, la palabra Señor ya entonces tenía un significado muy fuerte. Cuando habían hecho los 70 aquella traducción de las Sagradas Escrituras al griego, la lengua que se imponía en el Imperio de Macedonia, tradujeron el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, por el nombre de Kyrios, es decir, Señor. Desde entonces la palabra Señor tiene un sentido fuerte, refiriéndose y aplicándolo a Dios mismo. Jesús aquí, por lo tanto, está hablando de que el Mesías no es un simple descendiente del linaje y de la dinastía de David, sino que es al que David mismo reconoció como Dios y Señor suyo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Jesús está diciendo cómo efectivamente en la Sagrada Escritura están diciendo que el que iba a ser el Mesías no iba a ser un simple ser humano descendiente del rey David, sino el Señor, en el sentido en que nosotros nos dirigimos también hoy a Él, Señor mío y Dios mío. Es el que nos salva y nos puede salvar porque es el Hijo de Dios. De la misma manera que la palabra que nos dirige nos guía, nos orienta y nos salva, porque no es palabra simplemente humana, es palabra de Dios. Oremos al Padre por mediación de su Hijo, constituido Señor de cielos y tierra. Por toda la Iglesia, depositaria de la palabra y los sacramentos, con los que el Señor nos sigue apacentando, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos a los que Cristo ha llamado a participar del sacerdocio ministerial, para que, unidos a Él, lo hagan muy presente en todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que en esta hora difícil sepan estar a la altura de lo que el mundo necesita y se dejen ayudar por la sabiduría de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no creen, para que vean la gran señal del amor de Dios que irradia la cruz de Jesucristo y se vuelvan a Él para dejarse salvar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, por los que han fallecido, por sus familiares, por los sanitarios, para que se mantengan en su generosidad con fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, profundizando en la palabra de Dios, podamos conocer y amar cada día más al Señor, fuente y origen de todo bien, sin el cual nada hay que tenga valor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, que la fe valerosa de tus mártires nos ayude a caminar en la oscuridad de este mundo, guiándonos por la luz de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio, expiación y alabanza que te ofrecemos en la memoria de tu mártir San Bonifacio, para que nos alcance el perdón, tenga en continuación de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Bonifacio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Casi y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Okay.
Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir, San Bonifacio, fiel en tu servicio y victorioso en el martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Thank you.